Thank you. Buenos días, senadoras, senadores. Damos la bienvenida al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas Puchade, y abrimos la sesión asistido por el señor letrado, don Ignacio Navarro Mejía. Cada día, el sector agrícola, el sector ganadero, las mujeres y hombres del mar trabajan para abastecer el mercado. Aseguran que los alimentos sanos, cabales y comerciales lleguen a los lineales y, por lo tanto, a las familias. En los últimos meses hemos visto cómo toda nuestra cadena alimentaria ha seguido trabajando cada día en circunstancias muy difíciles, cumpliendo con su función. Y muchos desconocidos, muchas desconocidas, han pasado a ser personas importantes en la vida de otros que no tenían una noción real de lo que era el valor de su trabajo. Toda la cadena alimentaria, además, ha demostrado su solidaridad y generosidad. Han sido múltiples las muestras que el tejido, desde el campo a la mesa, ha sabido hilar para tener situaciones en las que hemos visto en las que se donaban alimentos, se fabricaba hidroalcohol en los centros tecnológicos agroalimentarios, incluso esas y esos desconocidos que pasaban por algunas calles de pueblos y ciudades ahora baldeaban con los tractores para desinfectar las calles y pasaban a ser personas muy necesarias con su generosidad. A todos, evidentemente, nuestro agradecimiento, nuestro respeto y también nuestro compromiso para asegurar una forma de ejercer su trabajo en el que sus rentas sean reconocidas. Debemos ahora pensar también en que transitamos y debemos transitar con toda la prudencia hacia el camino de la nueva normalidad. Existe una cicatriz, profunda en nuestra sociedad. Una pandemia mundial que ahora arrasa otros países con los que nuestro estado tiene que ser cooperante necesario, deja una cicatriz, una cicatriz de terror y de dolor. Deja víctimas, vidas segadas a las que nosotros con una forma de honrar su memoria daremos respeto. También trasladaremos a su familia nuestro pésame y nuestro afecto. Les ruego que se pongan en pie para comenzar un minuto de silencio. Muchas gracias. Antes de iniciar la intervención del señor ministro, eh, le recuerdo lo que ya se avanzaba a los portavoces de los grupos que tuvo traslado por parte de la mesa del Senado a esta presidencia una solicitud de comparecencia para, del grupo mixto solicitando la comparecencia del ministro de Agricultura para informar sobre las medidas también del COVID. Tal y como habíamos acordado en la mesa de portavoces de acumular las solicitudes de comparecencia de todos los grupos de líneas generales y de medidas en relación con la gestión de la pandemia y medidas de desescalada, ruego que si alguno de los portavoces tiene inconveniente a que acumulemos también esta solicitud de comparecencia con número de expediente 711-359, lo manifieste. Entiendo que con la conformidad pasamos a acumular en el orden del día esta solicitud de comparecencia. Que se une con la de todos los grupos a las que ha formalizado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación a petición propia para informar sobre las líneas generales del departamento y las medidas tomadas durante la gestión de la crisis del COVID y desescalada. Tiene la palabra don Luis Planas Puchade. Sí, muchas gracias, eh, señora presidenta. Buenos días. Esta es la primera comparecencia que efectúo en esta decimocuarta legislatura constitucional en esta Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y me permitirán, señorías, en primer lugar, que, que le salude y que manifieste, señora presidenta, no solo mi voluntad de comparecer hoy ante ustedes, eh, veo que en el orden del día hay dos peticiones de comparecencia de este ministro más doce peticiones de comparecencia de los dos grupos parlamentarios me siento muy honrado de que las hayan formulado y evidentemente tanto en esta sesión parlamentaria señora presidenta señoras y señores senadores como en el resto de la legislatura estoy a su disposición para todos aquellos temas que puedan interesar y que sean competencia de este ministro en relación con la agricultura la pesca y la alimentación que sé que mucho interesa a ustedes. Y, evidentemente, también mi equipo en el Ministerio para todas aquellas cuestiones que ustedes puedan, sin duda, necesitar. Señorías, este es un momento muy particular. Si yo hubiera efectuado esta comparecencia probablemente antes del día 14 de marzo, el tenor literal de la misma no sería el mismo. Yo creo que, y esa es la perspectiva con la que quiero hoy dirigir las palabras en esta comisión, eh, cómo nos planteamos, cómo me planteo, cómo se plantea el Gobierno en el ámbito de la agricultura, pesca y alimentación, las perspectivas de esta legislatura después de lo vivido y es lo que estamos aún, por desgracia, viviendo eh, en, esta, en esta pandemia. Porque yo creo, y lo decía la señora presidenta con mucha razón, que hemos vivido, pues yo diría que unos meses tremendamente intensos. ¿no? Eh, este Gobierno se constituyó a principios del mes de enero, Lógicamente, pues porque ya estaba presente esta situación, pues en el curso de los últimos meses eh, del año anterior de 2019 y también en la última campaña agrícola, pues eh, se produjeron una serie de manifestaciones, de movilizaciones muy importantes de nuestros agricultores y ganaderos que empezaron a, a finales del mes de enero y se prolongaron hasta finales del mes de febrero, principios de marzo en reivindicación de unos precios justos para su trabajo y para sus productos. Creo que vivimos ese periodo con una gran intensidad, intensidad desde el punto de vista político, el diálogo que a través de la mesa de diálogo agrario establecí desde el Ministerio en nombre del Gobierno para escuchar y también dar respuesta a muchas de las reivindicaciones planteadas que nos parecían y me continúan pareciendo de absoluta justicia para intentar dar solución a todo ello, pues, entre otras cosas, pues, modificando, y después volveré sobre ello, la ley de cadena alimentaria a través del decreto ley 5-2020, que es sin duda un hito, yo creo que muy importante en el funcionamiento de nuestro sistema agroalimentario, al fijar, entre otras razones, que los contratos deben formularse por escrito y que los costes de producción nunca pueden ser superiores al precio de venta en cualquier eslabón de la cadena, además de dejar fuera aquellas campañas de promoción comercial que devalúen el trabajo de nuestros agricultores y ganaderos y, evidentemente, los productos producidos por ellos. Pero, como decía la señora presidenta, se produjo inmediatamente después la declaración del estado de alarma como consecuencia de la pandemia el día 14 de marzo y, efectivamente, esos mismos agricultores y ganaderos, como reflejaba con mucha yo creo que mucha verdad la presidenta hace un momento se transformaron en agentes activos para dos cosas fundamentales para abastecer al conjunto de la sociedad española para darnos alimentos en cantidad y en calidad suficientes eh, para, para el conjunto de, de todos los ciudadanos y en segundo lugar para asumir tareas desde el punto de vista social muy importantes en muchas localidades eh, en muchas localidades de España tareas de limpieza de desinfección que mostraban su compromiso y yo creo que su vocación, evidentemente, de, de servicio público. Creo que todo eso lo tenemos que tener muy en cuenta, porque, efectivamente, todo ese proceso eh, que hemos vivido pues nos ha servido, quizás, a todos para reflexionar un poco ¿no? y para reflexionar desde el punto de vista de, de cómo funciona nuestra sociedad y cómo funciona el sector agroalimentario eh, en España. Yo creo que ha sido una muestra. Magnífica de resistencia y de buen funcionamiento de la cadena eh, alimentaria, cuestión que no estaba garantizada per se. Es decir, yo creo que la buena noticia es que dentro de esa situación, por desgracia, triste, dolorosa, de que hemos vivido y estamos viviendo, con, con tantos fallecimientos y sufrimiento, que ciertamente nadie desea y todos tenemos en este momento de recuerdo que hemos dedicado pues nuestro recuerdo y nuestra solidaridad por las víctimas y por sus familias, evidentemente, pero hemos tenido también pues alguna noticia que nos ha permitido ver que este es un país que funciona bien, que España funciona bien y que tiene sectores que son realmente pues pioneros en el trabajo que efectúan a nivel nacional e internacional y también volveré sobre ello un poco más tarde. No ha sido fruto de la casualidad, ha sido fruto del trabajo, ha sido fruto de la dedicación. Y también de la atención que desde el Gobierno hemos llevado a cabo para cada momento en que se ha producido todo este proceso. Como ustedes recordarán, el día después del estado de alarma, las primeras preguntas de nuestros agricultores, de nuestros pescadores, ¿cómo voy a ir a trabajar a mi parcela, a mi finca? ¿Cómo voy a ir a mi barco? ¿Cómo voy a desplazarme al puerto? Pues cuestiones tan elementales como el número de personas por vehículo o por furgoneta. O para las explotaciones ganaderas, eh, la posibilidad de disponer de piensos, de disponer eh, de los servicios veterinarios, eh, por poner simplemente dos pequeños ejemplos, pues fueron cosas que tuvimos que ir tratando y solucionando para conseguir que este sector funcionara a pleno rendimiento, como lo funcionó también la industria agroalimentaria con problemas serios desde el punto de vista pues, no solo del abastecimiento de los elementos de protección individual, sino también del miedo y la preocupación de muchos trabajadores por asistir y por, a, por acudir a su puesto de trabajo, y como lo fueron de forma ejemplar el funcionamiento de la distribución agroalimentaria en España, de todos los trabajadores y de las empresas que, con condiciones de seguridad, lógicamente, en relación con la situación, fueron capaces de llevar a cabo eh, su tarea. Hoy comparezco ante ustedes y este es un momento que estarán ustedes de acuerdo conmigo, parece que empezamos a salir de este túnel. De lo cual yo creo que colectivamente estamos todos pues, muy contentos y, evidentemente, tenemos que hacer, como decía la señora presidenta hace un momento, un esfuerzo colectivo para que pueda serlo de forma la más intensa y la más pronta posible. De hecho, los últimos datos de las últimas horas revelan claramente que, desde el punto de vista de la producción, estamos recuperando. Ciertamente, niveles importantes. Es verdad que los transportes, lógicamente, por la disminución de movilidad, eh, se encuentran en un nivel de funcionamiento muy inferior y es evidente también que el sector servicios, tanto el comercio como particularmente lo referente a la actividad turística, aún está muy lejos, muy, muy lejos de lo que pueda ser una situación eh, de normalidad. Pero yo creo que si colectivamente somos capaces de unir nuestro esfuerzo y afrontar este momento que es probablemente pues, el, el más difícil de lo que económicamente y socialmente ha vivido los últimos cien años de la historia de España, pues yo creo que podríamos sin duda salir adelante y estoy convencido de, de que así lo haremos. Yo creo que somos un, un gran país, somos grandes en lo grande y a veces nos perdemos en los pequeños detalles, pero en los grandes momentos yo creo que damos respuesta y este es un gran momento y sin duda lo podemos hacer. El sector agroalimentario fue calificado en el decreto de alarma de 14 de marzo como servicio esencial. Esa es una definición jurídica, pero más allá de la definición jurídica hay una definición económica y social, que es yo creo que la que han percibido todos los, todos los ciudadanos en esta crisis. Un sector que ha funcionado con una práctica normalidad en un contexto que no lo era, tanto respecto del mercado interior, tanto respecto de España, como después también daré algún dato respecto de los mercados exteriores de la Unión Europea y de países terceros. Supone, como sus señorías saben, casi el 11% de nuestro PIB, 2.700.000 empleos, una producción global anual que supera los 106.000 millones de euros, de los cuales más de la mitad, más de 54.000, lo son exportaciones a Unión Europea y a países terceros, es decir, fuera de las fronteras nacionales de España. Los últimos datos mensuales completos son los disponibles por, por los servicios de aduanas del mes de marzo. Dentro de unos días serán públicos los del mes de abril en comercio agroalimentario. Pero fíjense ustedes, en el mes de marzo, teniendo en cuenta que más de la mitad del mes estuvo vigente el estado de alarma, aún así. Tuvimos exportaciones al exterior por más de 5.154 millones de euros, una cifra récord, un crecimiento del 7,4% respecto de la misma cifra del año anterior. Es decir, una consolidación clara. Y yo mismo, como ministro, les confieso, me preocupé que los puntos de inspección fronteriza, los PIF, estuvieran plenamente en funcionamiento durante este estado de alarma, porque permitía. Esta eh, exportación de productos a países terceros. Y nos ha permitido, por ejemplo, incrementar nuestras ventas de cárnico, particularmente de porcino, en el mercado chino. Nos ha permitido, en, este, en estos tres meses de, de estado de alarma, pues abrir nuevos mercados, como en el caso de Filipinas. O nos ha permitido, en algo muy importante, el sector del, del ovino y las crisis relativas al cierre del canal Oreca y los problemas consiguientes pues hacer una exportación de casi 100.000 cabezas a Arabia Saudita y a numerosos países árabes, lo cual ha permitido ciertamente un funcionamiento, yo creo que razonable, de nuestros mercados exteriores. Esta comparecencia lo es de perspectiva de legislatura, de programa de legislatura, de presentación de legislatura. Por tanto, permítame que, que me centre en lo que yo considero son los temas fundamentales que, como ministro, voy a tener que abordar con ustedes en los próximos doce meses, si me permiten. Después daré una mayor profundidad. Este es un Gobierno de coalición que en los próximos cuatro años piensa llevar adelante una tarea de gestión, pero también una tarea de transformación muy densa desde el punto de vista de los contenidos y profunda, como se reflejaba esta misma semana con la adopción de eh, esa decisión social, económica y societalmente tan importante sobre el ingreso mínimo vital. En estos próximos doce meses son tres los temas que particularmente me preocupan, preocupan al Gobierno y que deba, serán objeto de una consideración preferente. En primer lugar, la Ley de Cadena Alimentaria. Me he referido a ella con anterioridad. Esta es una ley, como ustedes saben, señorías, del año 2013, que fue una ley en su momento pionera y lo digo públicamente, no, no eh, corresponde a un periodo anterior de un gobierno distinto, pero creo que las cosas hay que decirlas como uno las piensa, yo lo pienso así, fue una ley pionera, ciertamente, que eh, en Europa permitió avanzar en muchas cosas, en esta materia, después Francia siguió la misma línea, incluso digamos que llegó más lejos, y que evidentemente ha mostrado sus beneficios, pero también sus límites. Límites a los cuales este Gobierno ha tenido que hacer frente, como les indicaba anteriormente, y al, y al calor de las peticiones de las organizaciones eh, profesionales agrarias y del conjunto del sector agrícola y ganadero, mediante ese decreto ley que modificaba determinados artículos y que, entre otros, pues, prohibía las ventas a pérdidas y también eh, situaba el contrato escrito y los costes de producción como referencia para la venta. Permítame que abra en este punto un breve paréntesis he leído en los últimos días, en las últimas semanas, alguna eh, declaración que me ha llenado de sorpresa y de disgusto declaraciones del propio sector eh, agrícola de algún representante en que ha indicado que esta ley no era aplicable o que no era posible llevar adelante una actividad en España, en algún caso y sector, digo que ha sido muy aislado, pero lo ha sido, que no fuera posible efectivamente vender por encima del coste de producción. La verdad es que estas voces han sido muy aisladas, pero me han llevado a una reflexión, no solo como respuesta a todo lo que nos solicitaba el conjunto del sector. Este es el planteamiento que realmente creemos que puede funcionar para el conjunto de la sociedad española y del sector agrícola y ganadero ciertamente no es el de este ministro y no es el de este gobierno. Si queremos tener un medio rural vivo, necesitamos explotaciones que sean rentables y que sean medioambientalmente y socialmente eh, sostenibles. Por tanto, esta ley, que está en línea perfecta con lo que se plantea la Unión Europea y otros países miembros, es desde ese punto de vista, desde el punto de vista también de su contenido, un avance, yo diría que muy notable respecto de la ley del año 2013. Pero no me quedo ahí. Eh, el Gobierno tiene intención y les anuncio de introducir en las Cortes Generales, de enviar un proyecto de ley antes de final del mes de octubre, donde eh, transcribiremos el contenido, incorporaremos a nuestro a nuestro cuerpo legislativo eh, el contenido de la Directiva Europea 633/2019 de 17 de abril sobre prácticas comerciales de tal modo que podremos completar una revisión global del conjunto del funcionamiento de la cadena. Como ustedes saben, señorías, esta cadena alimentaria en los últimos años se ha desequilibrado notablemente. Diría que no funciona en horizontal, sino que la formación de precios lo ha sido en muchas ocasiones más bien de arriba a abajo que al contrario, es decir, distribución sobre industria industrias sobre productores. Creemos que reequilibrar y darle un papel a cada uno de los actores fundamentales de la cadena alimentaria constituye un elemento muy importante de la modernización y de la competitividad del sector al tiempo que una respuesta a las demandas de rentabilidad de nuestros agricultores y ganaderos. Por tanto, les confirmo eh, tendrán ustedes ocasión de, de, de debatir este texto. De forma tal que podremos dar respuesta, y me parece que será una excelente ocasión para tener un gran debate, un gran debate en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado, en esta Cámara, sobre efectivamente el conjunto del sector, el funcionamiento, los márgenes y todas las cuestiones relativas al futuro del mismo. Segundo gran tema de los próximos doce meses la política agrícola común, no podía ser menos. Como ustedes saben, esto, este tema, las propuestas financieras lo fueron en el mes de mayo del año 2018, las legislativas en el mes de junio del año 2018, es decir, cuando yo asumí la cartera como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Es un tema que me gusta, diría incluso más que me apasiona y, por tanto, que en el cual pues, he dedicado buena parte de mi tiempo como ministro hasta este momento. Hay dos dimensiones que me gustaría compartir con ustedes. La primera, la dimensión financiera. ¿Cuál va a ser el montante? ¿De qué dinero vamos a disponer para nuestros agricultores, ganaderos, medio rural, del año 2021 al 2027, en función también de los nuevos objetivos y de los nuevos retos que tenemos ante nosotros? Hace unos días la Comisión Europea, revisando su propuesta inicial de marco financiero 2021-2027, y asimismo, hablando del nuevo instrumento, este fondo de recuperación llamado Next Generation EU, eh, ha situado unas propuestas que suman 26.434 millones de euros suplementarios respecto de lo previsto eh, en la última propuesta efectuada por la Comisión Europea. Yo mismo lo he calificado como una propuesta positiva, en el sentido de que IVA era una buena base y es una buena base de negociación. El objetivo del Gobierno, el mismo que establecí de común acuerdo con el conjunto de las comunidades autónomas de España, sin excepción, y también con las organizaciones profesionales agrarias y con las cooperativas agroalimentarias de España. Que España tenga para el periodo 2021-2027 al menos los mismos fondos de que ha dispuesto en el periodo 2014-2020. Señora presidenta, este es un objetivo del Gobierno. Este es un objetivo que ratifico ante sus señorías como objetivo de la negociación dura, compleja, difícil que estamos llevando a cabo y que entrará, sin duda, en los próximos días en un momento fundamental. En efecto, la próxima semana se efectúa por videoconferencia un Consejo Europeo que, sin duda, será un momento importante de esta discusión, que probablemente no concluya en este Consejo, sino ulteriormente esperamos sin duda este verano, bajo presidencia rotatoria eh, alemana, y en un momento que es fundamental para el futuro de la Unión. Como ustedes saben, en la propuesta de la Comisión Europea se reflejan buena parte de las peticiones efectuadas por el Gobierno de España en el sentido de disponer no solo de una financiación efectivamente para los próximos siete años suficiente, sino también de una respuesta inmediata a muchas de las necesidades que tenemos en relación con esta crisis del coronavirus. Por tanto, el objetivo es claro. He leído en los últimos días valoraciones, más, menos y demás. Verán ustedes que este ministro no ha entrado en absoluto en polémica al respecto, porque yo creo que solo en el momento en que concluya la negociación y tengamos las cifras definitivas será el momento en que podamos hacer una valoración. Hasta ese momento, toda la energía, toda la atención del Gobierno está en lograr el mejor resultado posible en relación con estos fondos. Segundo aspecto, los temas relativos a la configuración de la próxima política agrícola común. Esto es fundamental. Esta nueva política agrícola común tendrá, y como ustedes bien conocen, desde los años 60, desde la primera PAC hasta, hasta esta PAC, pues yo diría que las razones de fondo han, han cambiado mucho. ¿no? Antes he hablado de cómo pues, el sector agroalimentario ha ha renovado su pacto de confianza con el conjunto de los ciudadanos en España, pero también en Europa. Y yo diría que también uno de los grandes vencedores morales de esta crisis es la política agrícola común. Una política que ha sido muchas veces bastante denostada ¿no? como una política antigua, como una política de, meros, de meras subvenciones. Yo les prefiero llamarles, porque son así, apoyos. Apoyos a, a pequeños agricultores y ganaderos, a empresarios que intentan llevar a cabo honestamente su trabajo. Pero esa sucesiva reinver... eh, reinvención nos ha llevado en este momento, donde tenemos un objetivo claro de lucha contra el cambio climático y de preservación del medio ambiente, del suelo, del agua, del aire, de la biodiversidad, del paisaje, a una nueva PAC con una orientación claramente preservacionista desde el punto de vista del medio natural. Y eso es importante porque, por tanto, agricultor y ganadero, que lo han sido siempre, para lograr una legitimación suplementaria de su actividad, efectivamente no solo en su actividad productiva, sino en su actividad de conservación. Hace un par de semanas la Comisión Europea hacía públicos dos documentos, uno denominado de la granja a la mesa y el otro la nueva estrategia de biodiversidad donde situaba elementos que son muy importantes como objetivos de cara al 2030 para el conjunto de nuestra agricultura, ganadería y medio rural. Ya he efectuado bastantes declaraciones sobre este tema. Eh, consideramos que van en la buena línea, pero fijan objetivos que, como le decía el otro día en el último Consejo de Ministros Europeo a la Comisión Europea, no han sido cuantificados sobre la base de un estudio de impacto económico. Deberán ser y yo creo que son objetivos muy ambiciosos ver y modalizar en el soporte presupuestario, en los tiempos y en la flexibilidad de qué forma, lógicamente, se podrán plantear. Pongo un ejemplo el hecho de que el 10% de la superficie agraria útil deba dedicarse a otros objetivos, sin duda legítimos desde el punto de vista medioambiental o paisajístico, implica un coste empresarial. Y este coste empresarial significa, por tanto, una mayor dificultad para lograr el umbral de rentabilidad, de qué modo se calcula cómo los apoyos necesarios se dan, cómo en una agricultura y ganadería tan diversa como la que tenemos en las 17 comunidades autónomas de España nos ajustamos a ello ya no digamos en el conjunto de la Unión Europea son muchos los temas y yo creo que muy interesantes, muy positivos, y también lo debo decir algún punto y sin duda señorías probablemente en el diálogo posterior me lo pudieran indicar. En relación, es verdad que ha pasado casi desapercibido. Fui el único Estado miembro que lo levantó en el último Consejo, pero lo vi y no me gustó. En España tenemos una ganadería extensiva que es parte fundamental de la supervivencia de muchos territorios rurales de España. Y efectivamente, en este documento hay una referencia que mucha gente se le ha pasado por encima, haciendo indicación de que la Unión Europea no subvencionará ninguna campaña de promoción de la venta de productos cárnicos en mercados terceros. Bien, yo creo que este es un debate, señorías, abierto desde el punto de vista de la alimentación, desde el punto de vista del medio ambiente, y me parece perfectamente legítimo mantenerlo. Pero atención, una cosa es tener ese debate y otra cosa es meter por la puerta de atrás una medida sin ningún debate. Y este ministro, que alguna experiencia europea tiene, no está, eh, no está en condiciones de permitirlo ni lo va a permitir. Creo que ese es un debate que tenemos que tener abiertamente. Es fundamental para el desarrollo de muchas partes de España, de muchas localidades y muchos territorios de España. Y esta es una cuestión, creo que, muy importante. Como positivo es, sin duda, y tendremos ocasión de conversarlo, todos los temas relativos pues, al fomento de la agricultura ecológica, al fomento de, de la producción de proximidad. Yo creo que esta es una orientación, no solo desde el punto de vista productivo, sino también. En la evolución, sin duda, de los gustos de los consumidores y la demanda. España tiene concretamente el 9,6% de la superficie eh, agraria útil en cultivo ecológico, superior al 7,4% de la Unión Europea, pero evidentemente de ahí al 25% que nos señala como posible objetivo de la granja a la mesa, pues hay una, hay una diferencia. Yo creo, sinceramente, y es una cuestión a discutir, que podríamos plantearnos de forma flexible, pues orientarnos de forma positiva hacia ese objetivo. Pero, además de todo eso, tendremos que hacer completar, probablemente lo será eh, en el mes de septiembre, octubre, donde empezarán los trílogos entre el Parlamento Europeo y el Consejo para tener los textos legislativos listos a final de año y finalizados y en boletín oficial, probablemente en el primer trimestre del año próximo, esa será una parte importante, la discusión europea. Después tendremos la discusión eh, en España, la discusión de cómo aplicamos todo lo que he anteriormente indicado en relación con el conjunto de la agricultura y ganadería española. Y como les he indicado, señorías, es una cuestión que sin duda ustedes compartirán tenemos en España una diversidad tan grande de nuestra agricultura y ganadería que, lógicamente, responder a los puntos de vista y a las necesidades de cada uno de los territorios de las comunidades autónomas de agricultores y ganaderos es una tarea muy compleja. Yo la verdad es que esa tarea que estamos haciendo preparando en el esquema de la nueva PAC lo que será el Plan Estratégico Nacional de España en función, primero, del análisis de las necesidades, en segundo lugar, del análisis de las respuestas posibles a esas necesidades y, en tercer lugar, el diseño de las medidas técnicas que, financiadas por la PAC, debamos dar respuesta a agricultores y ganaderos es una tarea realmente, yo diría, que política e intelectualmente apasionante, porque supone por primera vez, probablemente, pues, en los últimos 40 años de la historia de España llevar a cabo una revisión de A a Z del funcionamiento de nuestro sector primario, haciendo un auténtico, yo diría, introspección, autoanálisis y también, lógicamente. Una respuesta respecto de esas necesidades. Por tanto, gran tarea ante nosotros, tarea que sin duda tiene una parte técnica, que mis servicios pues, están llevando a cabo, eh, todo el Ministerio, creo que es una gran tarea desde ese punto de vista, pero también, hay que decirlo, con las comunidades autónomas eh, y que tiene también una fase política. Ya lo anuncié en la última reunión eh, con los consejeros y consejeras. Eh, tengo intención de tener una primera discusión política en el mes de julio, probablemente la segunda quincena de julio, y una segunda discusión después del verano, eh, final de septiembre, octubre, en relación con el modelo de PAC que queremos eh, aplicar en España, cómo queremos transformar esto. Una observación que quiero hacerles y que no siempre pues es compartida por todos, pero que quiero, sin duda, situar porque creo que es muy importante. La PAC es para apoyar a agricultores y a ganaderos. Por tanto, el primer pilar tiene como, y el segundo pilar, como destinatarios a agricultores y a ganaderos. El primer pilar, dentro del marco estratégico nacional, será lógicamente parte de ese diseño y será, a través del FEGA y de los organismos pagadores de las comunidades autónomas, abonado a agricultores y ganaderos. Mi intención, en el marco del Plan Estratégico Nacional, es que todo lo que se refiere al Plan de Desarrollo Rural, al segundo pilar, sea gestionado por las Comunidades Autónomas de igual modo que lo es en la actualidad, y se lo ha asegurado así a los consejeros y consejeras, de tal modo que puede calificarse de, desde el punto de vista interior, desde el punto de vista de España, de statu quo esa situación desde el punto de vista de acción que podamos hacer. Pero atención, señorías, este no es un debate territorial, este es un debate personal. Los destinatarios son personas son agricultores y ganaderos. Por tanto, y lo digo antes de que empiece el baile, antes de que empiece la discusión, esta debe ser una discusión centrada en quién es el perceptor de la PAC. Y quién es el perceptor de la PAC significa quién queremos que lo sea. Yo lo tengo claro y probablemente los señorías estén de acuerdo conmigo, no lo sé. Para eso el debate posterior podrá sin duda aclararlo. Yo creo que la agricultura familiar en España, la agricultura profesional, de aquellos agricultores y ganaderos que llevan a cabo de forma profesional una actividad que sustenta, sin duda, gran parte del tejido económico y social y rural de nuestro país, es fundamental. Por tanto, ahí entran varios factores. La definición de agricultor genuino, por ejemplo, es una traducción del inglés del genuine farmer, ¿no? Quiero decir que yo diría agricultor auténtico, mejor español, ¿no? Pero que esa definición sobre el agricultor genuino nos tiene que llevar a, a, a saber quién lo es. Hay partes de España donde la agricultura lo es a tiempo parcial. ¿Es el agricultor a tiempo parcial un agricultor también profesional? Probablemente sí, pero ese es uno de los muchos aspectos que tenemos que discutir, sin duda, en el marco de la aplicación de esta política agrícola eh, común. Otro aspecto que tenemos que, que, que discutir, ¿qué importe le damos en la nueva política? Eh, a eh, la ayuda básica a la renta. Les hago un breve, una breve disección. En lo que será el nuevo primer pilar, tendremos, por una parte, una ayuda básica a la renta, tendremos, a continuación, una novedad a la que me referiré después, que son los ecoesquemas, después lo que se refiere a las ayudas acopladas y los programas sectoriales, 12 más 3, aproximadamente 15%. Y, finalmente, las ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores. Esa ayuda básica a la renta incluye algunos de los aspectos relativos a la condicionalidad medioambiental anteriormente vigente y debe ser un elemento importante de cara a asegurar la rentabilidad de las explotaciones. Y hay una gran novedad que es relativo al, en el tema de los ecoesquemas. Los ecoesquemas son un instrumento que nos debe servir a darle un um, apoyo adicional a la labor, como antes indicaba, medioambiental y de lucha frente al cambio climático de nuestros agricultores y ganaderos. Esa aportación adicional lo será a través de los ecoesquemas, como también, bueno, es un diseño más clásico, está el tema de las ayudas asociadas y el tema de los programas sectoriales y el tema relativo a los jóvenes agricultores. Y evidentemente también se podrán diseñar de modo similar al actual, pues todas las cuestiones relativas a, a, las, eh, a las diferentes intervenciones en el marco del segundo pilar. Pero hay otro debate que es muy interesante y muy importante y que ya ha iniciado con las comunidades autónomas, que tenemos que ver hasta qué punto y cómo queda eh, el Reglamento Europeo, los Reglamentos Europeos sobre la materia, que es el relativo al llamado capping, es decir, a los techos de percepción y a la degresividad en relación con las explotaciones agrícolas y ganaderas. En efecto, en la propuesta de la Comisión Europea existe un límite por perceptor de 100.000 euros año y una degresividad a partir de los 60.000 euros año por parte de los perceptores de fondos. Esta es una aproximación que yo diría que, desde luego, el Gobierno de España comparte y que yo diría que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas según lo han manifestado con unos matices u otros están de acuerdo también en esta aproximación. pero es muy importante, es muy importante pues aspectos técnicos tales como los cómputos relativos pues, al empleo de mano de obra u otros aspectos que tengan lógicamente deban considerarse estos efectos. pero también un aspecto jurídico que no es menor que es ¿Esto será decidido por la Unión Europea, por todos nosotros, en el marco de la Unión, como una norma europea? ¿Será reenviada a los Estados miembros? ¿Será aplicada por las comunidades autónomas eh, porque nosotros se lo transfiramos a las comunidades? Hoy por hoy yo preferiría que fuera una norma adoptada de forma uniforme a nivel de los reglamentos europeos. Parece que hay algún Estado miembro que, que objeta esta aproximación, si así lo fuera si así lo fuera y nos fuera reenviada tendríamos que hacer en estas reuniones de las que he hecho mención y finalmente en la conferencia sectorial quien tiene que aprobar definitivamente el modelo de aplicación en españa pues una cuestión como esta. en todo caso queda claro ya sea por este mecanismo del capping ya sea en relación con los posibles incentivos a las primeras hectáreas o a las primeras cabezas que realmente nuestro objetivo fundamental desde el punto de vista económico pero también social y de sostenibilidad económica debe ser el pequeño agricultor el pequeño ganadero que es en definitiva la inmensa mayoría yo diría de la clase media española de nuestra agricultura y que la que permite mantener nuestro, nuestro sistema. hay y voy muy rápido en estos temas señora presidenta señorías dos aspectos más sin duda que serán objeto de discusión importante en este contexto, la convergencia de los derechos, es decir, los pagos en función de su distribución de los diferentes cultivos y zonas, y otro aspecto que es un tema mayor, por eso lo he dejado para el final, simplemente lo enuncio, en los llamados derechos históricos, es decir, hasta qué punto las referencias anteriores se tienen en cuenta o bien pues evolucionamos desde un punto de vista o de otro, esto es parte de la discusión que tendremos aquí. Pero también parte de la discusión que tendremos en el marco de las recomendaciones que recibamos de la Comisión Europea. Tercer gran tema para estos próximos doce meses: el Brexit. El Brexit en una dimensión, en primer lugar, pesquera. Hace unos días mantenía una reunión por videoconferencia con siete ministros de Agricultura y Pesca más, con el negociador jefe, con Michel Barnier, en relación con ese tema. La postura del Gobierno es clara existen una presencia histórica de la flota europea y particularmente de la española en las aguas británicas. Este tema, el tema pesquero, es un tema fundamental para la negociación y así lo ha estimado España, el Gobierno de España, y se lo ha transmitido a los negociadores. Y efectivamente, hay una serie de países que defendemos que justa reciprocidad y teniendo en cuenta la necesidad de un acuerdo pesquero y también comercial. Entre el Reino Unido y la Unión Europea, el día después de la salida de este país, de, de la Unión Europea, eh, digamos, más bien, perdón, del fin del periodo transitorio que tenemos hasta el 31 de diciembre de este año, que lógicamente queden preservados nuestros derechos. Desde el punto de vista de la presencia en aguas británicas, pero atención, señorías, también indirectamente de las consecuencias que la presencia de la flota comunitaria lo pueda hacer respecto de otros caladeros que no son de aguas británicas. Estoy pensando básicamente y mi preocupación es defender los intereses de la, de la flota, en particular vasca y gallega, que está presente en aquella zona y que, lógicamente, sus intereses están defendidos por este Gobierno, por el Gobierno de, de España. Hay otros aspectos eh, agroalimentarios muy importantes en relación con, con el Brexit, sin duda el mantener la presencia en lo que es uno de los más importantes, sin duda, mercados de exportación, para nuestro aceite de oliva, para nuestro vino, para nuestras frutas y hortalizas en el momento posterior al, a, a, a que el Brexit ocurra. Eh, he mencionado estos tres temas como temas básicos para los próximos doce meses, pero hay muchísimos más a lo largo de esta próxima legislatura, de estos próximos cuatro años, como les decía, en profundidad, en densidad. Eh, en el ámbito agrario, yo diría que. La orientación fundamental de este Gobierno y del ministro que les habla es incrementar la modernización y la competitividad del conjunto de la eh, agricultura y de la ganadería española. Que dirán ustedes, es una tarea permanente. Sin duda. Pero yo creo que esta década es fundamental por muchos aspectos. Antes me he referido, y no quisiera reiterarlo, a la sostenibilidad ambiental, a la sostenibilidad económica y a la sostenibilidad social. Eh, no hay sostenibilidad ambiental posible si una explotación no es rentable. No, no tiene sentido si a esa rentabilidad y a esa sostenibilidad ambiental y económica no va unida a la social. Y la social es fundamental en España. Todo lo que hablamos en relación con demografía, despoblación, cómo mantener vivo nuestro medio rural tiene una relación estrechísima con la política agrícola común y, en general, con la política agraria y ganadera. Que a veces va más allá de la política agrícola común. Piensen ustedes, por ejemplo, en todo lo referente al sistema de seguros agrarios en España, que es el más moderno y el más avanzado de Europa, de lo cual me siento muy orgulloso. Acaba de cumplir 40 años también, la ley del 1978. Eh, todo esto es, es, es una parte fundamental. Y también, desde el punto de vista eh, social, me lo habrán ustedes oído sin duda, porque lo menciono siempre. Eh, ya decir, eh, en la próxima década eh, tenemos exactamente un poquito más del 60% de nuestros agricultores y ganaderos que tienen 55 años o más. Por tanto, los próximos diez años son fundamentales desde el punto de vista del cambio generacional, económico y social del conjunto del sector primario de la agricultura y ganadería española. Lo cual es una oportunidad, una oportunidad para incorporar a jóvenes y a mujeres que sin duda tienen una formación y una experiencia diferente y en la cual eh, desde el punto de vista estoy pensando en la digitalización eh, en la transformación digital que está produciéndose ya en el medio agrario ya no solo en la extensión digamos de la, de la banda ancha de internet sino las aplicaciones digitales blockchain también eh, en, la, en la distribución alimentaria y demás, hay muchísimos aspectos que son fundamentales. Y por no dejar de mencionar uno que me preocupa mucho y que me interesa mucho el tema del regadío, que es también fundamental en este contexto. en esa modernización, la utilización más eficiente del agua es absolutamente necesaria y, como ustedes saben, somos uno de los países pioneros o países líderes en relación con toda esta materia. Por tanto, esos elementos de modernización, de puesta al día. Recientemente participaba en un, en un seminario sobre los seguros agrarios y el cambio climático. Estos últimos dos años, como consecuencia de las intemperies que hemos sufrido, las danas, más las inundaciones y demás, ha mostrado hasta qué punto nuestro sistema era un sistema resiliente, era un sistema resistente. Es muy importante que todo eso lo tengamos bien dotado y que responda a esa situación. Dos aspectos sectoriales, podría mencionar sin duda, pues gran número de sectores ¿no? de la agricultura y ganadería española, pero dos sectores a los que me he dedicado recientemente y a los que quisiera hacer una referencia puntual y si quieren ustedes podemos profundizar sobre ellos u otros en, la, en el diálogo posterior. Uno, el sector de los cítricos, porque el año pasado fue un año muy malo para los cítricos, la pasada campaña, y le tuve que dedicar un gran tiempo. Organizamos una mesa, presentamos una serie de medidas, la Administración eh, General del Estado, este Gobierno, las ha implementado, las ha llevado adelante, también por parte de otros actores, pero siendo esta una buena campaña menor en volumen y superior en precios, sin duda alguna, pues creo que eh, hay tareas muy pendientes. Y he hecho alguna declaración reciente en esta materia que, sin duda, sus señorías habrán seguido, pero que quiero reiterar ante ustedes la necesidad absoluta de que la naranja disponga de una interprofesional que funcione y dé respuesta a los problemas del sector. Señorías, hace más de veinte años que no hay ninguna campaña de promoción de consumo en un producto que, por cierto, en esta pandemia ha incrementado notablemente, dadas las condiciones, lógicamente, desde el punto de vista, desde el punto de, vista de la salud, su consumo notablemente cuestión que lógicamente ha tenido una repercusión en, el, en la cola de campaña en relación con los precios. Por tanto, igual que lo hay en el caso, en el caso del pomelo y en el caso del limón en relación con Ailimpo, eh, es necesario que Intercitrus juegue su papel. Y lo digo de una forma positiva, con todo el apoyo del Gobierno de España y, sin duda, de las comunidades autónomas afectadas. Pero hace falta que se ponga a funcionar. Segundo aspecto, las organizaciones de productores, que en el sector de los cítricos reagrupan tan solo al 31%, cuando la media, como ustedes saben, señorías, está entre un 60 y 70% en el sector de las frutas y hortalizas. Y es fundamental para la percepción de los fondos europeos y para el apoyo al respecto. Un segundo sector al que quisiera hacer referencia es el relativo al aceite de oliva. Los últimos diez días eh, los he dedicado, no monográficamente, pero de una forma muy intensa a este sector. ¿Por qué, señorías? Porque somos líderes mundiales en la producción. He puesto sobre la mesa no un análisis, diez medidas concretas. Diez medidas concretas desde el punto de vista de la ordenación y de la regulación de la, de la oferta, desde el punto de vista de la calidad y la trazabilidad y desde el punto de vista de la, de la promoción, que son fundamentales, como decía hace un momento, para un sector en el cual somos líderes mundiales, que está presente en gran parte de nuestras comunidades autónomas, y en relación con el cual, siendo sin duda uno de los sectores que tienen más presente y más futuro, tenemos en estos momentos problemas de precios muy serios derivados desde el desajuste entre la oferta y la demanda. La demanda mundial está situada establemente en torno a los tres millones de toneladas, y incrementar esa demanda en un producto tan sano como lo es el aceite de oliva. Es sin duda posible y lo vamos a hacer, igual que crecimos de un millón a dos y de dos a tres. Yo estoy convencido que esta década puede acabar situada en cuatro millones de toneladas, pero para eso hace falta. Mucho trabajo hace falta un crecimiento que va a ser lento ante una producción que ha crecido de forma exponencial en los últimos años, 15 de incremento de la superficie en los últimos 15 años, tres y medio en los últimos tres años, y piensen ustedes que ha sido básicamente de olivar intensivo y superintensivo, cuando el olivar tradicional, que tiene el 70% de los 2.700.000 hectáreas cultivadas en España, es decir, de, 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 de cultivo permanente leñoso, eh, de ese 70% produce únicamente el 54% del conjunto del volumen del aceite. Por tanto, Simplemente les doy esta referencia. Si quieren ustedes, posteriormente podemos continuar eh, este diálogo. Mi planteamiento, muy claro, con responsabilidad, con las comunidades autónomas y con el sector, particularmente con cooperativas agroalimentarias de España, que eh, interviene, que produce dos tercios del volumen del aceite de oliva comercializado, es decir, que se pone en el mercado en nuestro país, y también con la interprofesional del aceite de oliva en relación con determinadas medidas, como por ejemplo el adelanto de cosecha. Y debo decir, señorías, en estos primeros contactos que hemos mantenido y la reunión que ayer mismo en el Ministerio se mantenía en relación con todas estas medidas, que la respuesta ha sido positiva. Pero, atención, yo soy un ministro práctico y de acción. Aquí hay que dar soluciones y soluciones ya. Faltan cuatro meses para el inicio de la próxima campaña y, previsiblemente, en función de las lluvias de la primavera, va a ser una campaña grande en volumen. Por tanto, si queremos afrontar estos problemas, no podemos perder ni un segundo y el Gobierno está dispuesto, de la mano de las comunidades autónomas y del sector, a dar respuesta a todo ello. Señorías, hay otros temas que, sin duda, en una comparecencia como esta, que lo es también de inicio de legislatura, debo señalar, aunque sea simplemente telegráficamente. Desde el punto de vista legislativo, eh, pretendemos. Eh, Resolver un tema que se encuentra bloqueado hace un cierto tiempo, la aplicación de la ley del año 2014 sobre la, sobre la representatividad de las organizaciones eh, profesionales agrarias. Esta fue una ley que, fue, que derogó la ley de 2009. La ley del 14, mmm, no lo digo yo, lo dice la realidad, ha sido inaplicable. De hecho, nunca se ha dictado su reglamento, no se ha podido dictar ni por el anterior gobierno, yo lo anuncié. En cuanto a toma de posesión, no me parecía una ley eh, aplicable. Planteaba pues, prácticamente unas elecciones generales en el campo cada cuatro años y las propias organizaciones agrarias son las primeras en rechazarlas. No porque no quieran medir su representatividad en modo alguno, sino porque estiman que los costes vinculados a una operación de este tipo no, está, no, no están su, en, en su mano. Comparto ese criterio y, por tanto, estamos. Eh, eh, llevando a cabo hay unas eh, enmiendas en trámite legislativo en este momento en el Congreso de los Diputados en relación con el proyecto de ley eh, perdón con el decreto de ley 5 barra dos puede que exista un consenso en, sobre esa base en todo caso si no fuera así el Gobierno en el curso de este año enviaría un proyecto de ley para dar respuesta a esta situación situación que me parece absolutamente necesaria desde el punto de vista lógicamente la rentabilidad del sector y ajustarla al momento actual. Como es necesario revisar una ley, eh, la de titularidad compartida, que teniendo efectos beneficiosos no ha tenido la aplicación que sin duda sería deseable. El tema de la igualdad mujer-hombre en el medio rural y las explotaciones agrarias y ganaderas me parece un tema absolutamente prioritario. Y también tres normas más. La puesta al día de las organizaciones interprofesionales. He hecho una referencia muy breve hace un momento. Como ustedes saben, en la Unión Europea las interprofesionales, eh, muchas de ellas, juegan un papel clave en la ordenación de los sectores. Eh, prácticamente, pues en países como Holanda o como Dinamarca, llegan a estructurar verticalmente el conjunto de un sector de la, en la cadena. Bien, yo creo que nos queda mucho terreno por delante y es un excelente instrumento de la legislación comunitaria. Y creo que hay que modificar la ley para darle mayor poder a las interprofesionales, pero también, al mismo tiempo, para animarles a que asuman esas tareas. Desde el punto de vista de la integración cooperativa, la integración cooperativa es, pues, utilizando una vieja expresión de, eh, jurídica, ¿no? pues una tarea pendiente, tarea pendiente desde el punto de vista político y legislativo. Eh, yo creo que, desde el punto de vista de la realidad, la integración cooperativa es absolutamente necesaria. Tenemos un número de cooperativas agroalimentarias que cumplen un papel económico y social fantástico en nuestro medio rural, que han evitado, en lo peor de la anterior crisis, una deslocalización de muchas actividades económicas. Pero, señorías, estamos en estos momentos en un nivel de competitividad en los mercados eh, nacionales e internacionales que necesitan ciertamente dar un paso adelante en la integración cooperativa. La ley de entidades, eh, de entidades prioritarias eh, fue, en el ámbito supraautonómico, un avance, pero, eh, más allá de esa ley, tenemos también que plantearlos a nivel eh, de comunidades autónomas y eh, supracomunitario, darle respuesta a este fenómeno. Y, finalmente, la ley de calidad eh, agroalimentaria este es un tema, lo he mencionado de pasada en relación hace un momento con el aceite de oliva, pero es un tema horizontal dentro de un sistema agroalimentario. Creo que tenemos un sistema agroalimentario no solo excelente en calidad, sino excelente en calidad, perdón, en cantidad, sino excelente en calidad, pero evidentemente los estándares, y ahora, con ocasión de la comunicación de la granja a la mesa, se va a revisar toda la legislación en materia de calidad y en materia de etiquetado comunitaria, es una gran oportunidad para definir estándares de calidad, efectivamente, que estén a la altura de la producción de nuestro país. Permítame, Presidenta, señorías, una pequeña nota a pie de página. Esa es una de mis grandes preocupaciones. Tenemos un problema, o sea, podemos producir sin duda más, pero lo importante es la valorización de aquello que producimos. Creo que ahí tenemos un margen de maniobra tremendamente importante y que hay que eh, desarrollar. En materia pesquera, esta misma semana teníamos conocimiento del último informe de la FAO. Y este último informe de la FAO señala que a nivel de recursos pesqueros en este momento, en el mundo, el volumen de las cantidades producidas por la acuicultura ha superado al nivel producido por la pesca extractiva. Y este simplemente es un dato pero muestra hacia dónde probablemente se dirigen muchas de las cosas que puedan ocurrir en los próximos años en el ámbito pesquero. Aún así, quiero decirlo claramente, señorías, España es una potencia pesquera. Somos uno de los diez primeros países del mundo, el primero de la Unión Europea en materia de recursos pesqueros. Tenemos 13.000 aproximadamente buques pesqueros, 12.000 en actividad desde el pequeño barquito de pesca artesanal. Al gran congelador situado en el Índico y toda esa gran flota, de la cual nos sentimos muy orgullosos porque es un sector fundamental también de nuestro sector agroalimentario, necesita, lógicamente, pues un cuidado, un apoyo. Estamos presentes en las 12 organizaciones regionales de pesca que hay en el mundo como partícipes o como observadores, estamos presentes en todas ellas. Por tanto, tenemos un interés líder en el seno de la Unión Europea y a nivel internacional y, evidentemente, es propósito de este Gobierno el mantenerlo. Eso significa una transformación de fondo. Y debo decir que hace dos años, eh, cuando eh, ocupé este ministerio, hace justo a estos días, hace dos años, había tenido una relación estrecha con el sector en momentos anteriores de mi vida profesional y los últimos han sido una transformación profundísima. Toda la orientación medioambiental y de sostenibilidad de la actividad pesquera extractiva ha modificado radicalmente la forma de pescar. Y yo quiero decir que, de igual modo que nuestros agricultores y ganaderos tienen que cambiar sus técnicas productivas, la verdad es que el cambio del sector pesquero ha sido realmente, ha sido realmente radical. ¿Radical por qué? Pues radical porque, por ejemplo, la entrada en vigor pues hace escasamente año y medio de la prohibición de descartes en relación con las capturas supuso una forma totalmente diferente de, de pescar. Evidentemente, la, el situar por el rendimiento máximo sostenible el conjunto de la actividad de las principales pesquerías en las principales zonas de pesca ha sido un elemento muy importante y debo decir que la flota española, el conjunto del sector pesquero, se ha adaptado maravillosamente a esa nueva situación, no sin dificultades, y debo rendirle homenaje, no sin dificultades. Y, evidentemente, desde el Ministerio, desde la Administración, hemos intentado dar respuesta a esas dificultades. Me tocó participar en el Consejo de Pesca, que, que justo antes de la entrada en vigor de los descartes, en, el año, en diciembre del año 2018, y fue realmente una auténtica obra de arte, no solo desde el punto de vista pesquero, sino sobre todo de la negociación diplomática, el cómo conseguimos situar pues, todos los elementos necesarios de cara a la aplicación de esa nueva política pesquera común, que tan importante es, basada en eh, los TAC y las cuotas, los totales admisibles de capturas y que nos ha permitido, sobre la base de un elemento fundamental que es la sostenibilidad, pues lógicamente mantener una actividad pesquera yo creo que muy importante. En ese contexto, en la última, eh, el último, digamos, la última zona de aplicación de esta política pesquera lo ha sido el Mediterráneo. Ya ha habido algunos eh, digamos algunas cuestiones que se han planteado en las últimas semanas y en los últimos meses. Como ustedes saben, señorías, el 1 de enero entró en vigor el Reglamento decidido por el Parlamento Europeo y el Consejo en relación con, efectivamente, con la ordenación del sector pesquero en el Mediterráneo. Eh, un mar donde nos encontramos claramente con un eh, esfuerzo pesquero que supone una sobrepesca, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en ello y donde hace falta ordenarlo al mismo tiempo manteniendo, lógicamente, la sostenibilidad económica y social. Cuestión que no era nada fácil y por eso España se planteó que no se aplicara al Mediterráneo un sistema de taxicuotas, sino un sistema progresivo que fuera más adaptado a la realidad artesanal de eh, la pesca, al menos en nuestro país y en otros países europeos en el mar Mediterráneo. Así se ha conseguido. El reglamento entró en vigor el 1 de enero. España tiene que aplicarlo, tiene que aplicarlo necesariamente, si no entramos en infracción y podemos ser multados por infracción por no aplicar un reglamento comunitario, y de la mano del sector y de las comunidades autónomas. En relación con dos temas fundamentales, el esfuerzo, es decir, el número de días de pesca y, a su vez, el relativo a las vedas, hemos llevado a cabo una tarea en el Ministerio para su ordenación. Yo sé que esto es muy difícil, es muy difícil cambiar los hábitos y las tradiciones de toda la vida, pero es absolutamente necesario, no solo por lograr la sostenibilidad, sino también por cumplir los nuevos objetivos que se plantean a este, a este respecto. Eh, quisiera también mencionar en este ámbito que hemos mantenido eh, desde el Ministerio, inclusive, y lo pongo como ejemplo porque me parece un excelente ejemplo, no solo vinculado, y después me referiré durante este periodo de pandemia, una actividad administrativa normal, sino que incluso en algunos casos reforzada, sino que la hemos tenido también desde el punto de vista normativo la denominada orden ómnibus, que pretende maximizar la aplicación y la flexibilidad sobre los taxis cuotas en relación con el sector de pesquero y el conjunto de las pesquerías, es, sin duda, un instrumento de modernización fundamental para el conjunto de nuestro sector. Otro aspecto al que quisiera referirme en el ámbito pesquero son los acuerdos con terceros países, acuerdos de la Unión Europea. Este es un tema muy interesante muy conocido en el caso pues, de Marruecos, donde conseguimos la renovación del acuerdo. También en estos momentos en Mauritania y justamente en los últimos días, con ocasión de la pandemia, se había logrado una prolongación del acuerdo eh, anterior a la pandemia, del acuerdo vigente eh, eh, que había expirado. Yo mismo me trasladé a Nuachot el domingo día 8 de marzo. 8 y 9 de marzo estuve en reuniones con el gobierno mauritano para apoyar las negociaciones de la unión europea e interesarme por los intereses de la flota española en uno de los caladeros internacionales más importantes que tenemos por no mencionar pues guinea guinea-bissau o senegal u otros eh, caladeros también importantes para nosotros en el ámbito de eh, los acuerdos internacionales de la unión europea eh, el sector acuícola es un sector que está en desarrollo en España y, sin duda, en crecimiento, y es muy importante. Y, por tanto, es otra de nuestras preocupaciones y, lógicamente, vamos a continuar apoyándolo de la forma eh, debida. Desde el punto de vista legislativo, y concluyo este apartado para no eh, prolongar en exceso mi intervención inicial. Eh, nos planteamos dos ámbitos normativos básicos que lo serán en el curso del próximo año, en el año 2021. La revisión de la actual Ley General de Pesca y su puesta al día es absolutamente necesaria. En lugar de hacerlo con un solo instrumento normativo, nuestra intención inicial es hacerlo con tres instrumentos normativos, cada uno con una atención específica. En primer lugar, un proyecto de ley sobre pesca sostenible e investigación pesquera que es absolutamente necesaria por las razones que les he indicado hace un momento. Un segundo proyecto de ley sobre digitalización y comercialización y ordenación del sector pesquero. Y un tercero sobre modernización del control e inspección del sector pesquero, también en línea con el reglamento de control e inspección que estamos discutiendo en estos momentos en la Unión Europea. Por tanto, revisión de la antigua ley, pero también puesta al día en relación con los nuevos objetivos de la política comunitaria. Y otro proyecto de ley, en relación con el tema que, actualmente, que anteriormente indicaba, en relación con eh, la acuicultura, cuya presencia cuantitativa y cualitativa es cada vez más importante en la realidad de nuestro sector pesquero. Eh, señora Presidenta, señorías, desarrollo intento telegráficamente brevemente para poder escucharles a todos ustedes en las, en las observaciones. Eh, críticas o comentarios que quieran efectuar a la labor del Gobierno y a este ministro que les habla brevemente en relación con, eh, con eh, las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno en el marco de esta pandemia en el ámbito de la política del sector agroalimentario. Ya me he referido a algunas de ellas con anterioridad y quisiera en este acto, en esta ocasión, referirme lógicamente y ustedes la conocen, la mencionaré telegráficamente, tanto a lo que se refiere a los avales del Instituto de Crédito Oficial para facilitar liquidez al conjunto de nuestras empresas. Me van a permitir que en ocasión de esta comparecencia facilite públicamente unas cifras que lo son de fecha de ayer y, por tanto, un buen resumen desde el punto de vista cuantitativo de esta medida tan importante, una de las más importantes que ha adoptado el Gobierno para mantener el pulso de nuestra economía en una situación tan difícil como la que es. Este hemos atravesado y estamos atravesando. Quiero decirles que, según los datos del ICO, a fecha 1 de junio, en el sector de la agricultura, ganadería y pesca han sido avaladas un conjunto de 19.980 operaciones. El aval solicitado lo ha sido por un importe de 1.598 millones de euros. Y el crédito total financiado lo ha sido por importe de 2.034.000 euros. Perdón, no 2 millones, sino 2.034 millones de euros, disculpen. En segundo lugar, en el sector de la industria de la alimentación y bebidas, las operaciones avaladas lo han sido 10.276. El aval solicitado lo ha sido por importe de 1.911 millones de euros y el crédito total facilitado lo ha sido por importe de 2.517 millones de euros. Y finalmente, en el sector de la distribución comercial de alimentos y bebidas, las operaciones avaladas lo han sido 31.136. El aval solicitado por importe de 2.350 millones de euros y el crédito total financiado por importe de 3.063 millones de euros. Por tanto, comprobarán ustedes que tanto en el sector de la agricultura y ganadería productivo, productivo como en el sector de la distribución comercial, probablemente por, la, por, por ser los destinatarios de las minas, los solicitantes, eh, pequeñas eh, explotaciones, pequeñas industrias, también pequeñas tiendas o, o establecimientos. La cuantía media ha sido de cero eh, eh, euros en el caso de la agricultura, ganadería y pesca, del crédito total financiado, de 244.000 en el caso de la industria de alimentación y bebidas y de en torno a 98.000 eh, euros en el caso de la distribución comercial de alimentos y bebidas. En segundo lugar, y en estas eh, medidas de ámbito general, lógicamente se han aplicado también en el sector, en algunos casos, algunas explotaciones y algunas empresas, pues los expedientes de regulación de empleo temporales, los denominados ERTE, que han permitido que el, los puestos de trabajo, los empleos, los contratos no se extinguieran, sino que se pudieran mantener. Lo han sido también de aplicación, particularmente estoy pensando en el sector pesquero. Con bastante, con bastante intensidad. De todas estas cuestiones y otras, me permito señalar a sus señorías, sin duda habrán tenido ocasión de examinarlo, que hay sendos documentos que, hemos, que están contenidos en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde, desde el punto de vista normativo, pero también desde el punto de vista de la actuación, todas las acciones a las que telegráficamente me referiré aparecen eh, reseñadas. Segundo aspecto desde el punto de vista normativo fundamental. Perdón, y me había olvidado, lógicamente tenía que mencionar todo lo referente a las moratorias en materia de seguridad, seguridad social o tributaria al respecto. Segundo elemento fundamental, que ha sido objeto de mucho debate y de mucho interés por parte del ministro que les habla, el decreto ley en materia de empleo agrario. Anteayer tuve ocasión de defender su convalidación en el Congreso de los Diputados y tuvo pues un gran apoyo, debo decir. Eh, ha sido una respuesta original, debo decirlo, señorías, original española, a, a la situación creada y a la necesidad existente en el sector de mano de obra eh, de temporeros, de mano de obra temporal, en función de las actividades de recolección y manipulado, pero también, también de mantenimiento y de tareas agrarias existentes en la primavera y verano de cada año, que se apoyan de forma muy importante en eh, la labor no solo de, de trabajadores españoles, eh, eh, sino también de trabajadores de otros países europeos y de procedencia extracomunitaria. Lógicamente, las normas eh, de seguridad eh, sanitaria y de limitación de movilidad en relación con la pandemia que estamos sufriendo han significado pues una dificultad, eh, una dificultad importante. Eh, los países europeos han respondido cada uno a su modo, eh, Francia, Alemania, Italia, España por solo referirme a los más significativos, lo hemos seguido muy de cerca, yo mismo con mi colega francés Didier Guillaume, con mi colega alemana Julia Klockner, hemos conversado mucho sobre ello y cada uno ha dado una respuesta diferente. Pero debo decir, al menos juzgaré únicamente lo que corresponde a mi competencia, a España, pues suficiente y satisfactoria, gracias a la gran colaboración de todo el mundo de las comunidades autónomas, que han sido quienes podían determinar el ámbito de aplicación último de proximidad de este decreto ley, de las organizaciones profesionales agrarias, a través de las bolsas de trabajo, de las plataformas que han creado, y también de cooperativas agroalimentarias y de los distintos sectores, particularmente el de frutas y hortalizas. Ha sido un instrumento, señorías, excepcional, que hemos prolongado hasta el 30 de septiembre para dar una mayor tranquilidad al sector, pero cuyo balance no debe lograrse únicamente en relación con las cifras de contratos producidos, porque es un sistema complementario a la contratación general, sino, lógicamente para lo que era y es mi objetivo, y puedo decir con satisfacción que a fecha de, de hoy no existe ni una sola tarea, ni un solo puesto de trabajo en el ámbito agrario que esté pendiente de ser cubierto, y este era el objetivo fundamental, señorías, de este ministro, en respuesta a lo que el sector me había eh, transmitido. La combinación de la contratación y legislación general, más el de ley, más... Una flexibilización que hemos logrado en relación con determinadas tareas, por ejemplo, me reclamaba el sector concretamente de la fruta de hueso sobre los trabajadores fijos discontinuos especializados que vienen a cada campaña. pues lógicamente, la evolución de la pandemia ha permitido en relación con las ordene, con la orden vigente en materia de control de fronteras terrestres aéreas y marítimas, pues el que una parte importante hayan podido llegar teniendo en cuenta que el pic, que el momento más importante de esta campaña se sitúa a final de este mes y el mes de julio. O, por ejemplo, ya ha tenido quizás menor cobertura, pero es igualmente importantísimo pues la llegada de a España procedente de Uruguay de 270 esquiladores que han permitido hacer una tarea importantísima, eh, señora presidenta, señorías, en muchas zonas de España, una tarea que, por desgracia como actividad profesional está abandonada en nuestro país se abandonó con ocasión de la, del boom del sector de la construcción hace ya pues, 15 años ha desaparecido y donde básicamente son profesionales procedentes de Uruguay algunos procedentes de Polonia los que llevan a cabo esta tarea tan importante para nuestro sector. Por tanto, segundo aspecto, tercer aspecto las eh, iniciativas nacionales y europeas en materia de apoyo al conjunto del sector y, muy particularmente, a aquellos más afectados por el cierre del canal Oreca, por el cierre de la restauración, de restaurantes y de bares. Debo decir, entre paréntesis, antes lo he mencionado de pasada, que a día de la fecha, es decir, a los tres meses de inicio del estado de alarma, aproximadamente un poco menos, me he reunido en conferencia sectorial o en consejo consultivo en cuatro veces con todos los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas para coordinar nuestra actuación. E igualmente me he reunido a nivel de Consejo de Ministros Europeo en tres ocasiones e igualmente, como antes he indicado, con el negociador jefe del Brexit y he mantenido reuniones, eh, lógicamente por videoconferencia, con eh, tres comisarios, el comisario de Agricultura, el comisario de Pesca, el comisario de Comercio, en relación con la problemática de la actividad eh, de mi cartera hay un elemento que creo que es muy importante, la flexibilización de los programas operativos tanto de frutas y hortalizas como del sector del vino. En el caso de frutas y hortalizas nos ha permitido responder a necesidades adicionales en relación con la utilización y costes eh, suplementarios derivados de los medios de protección personal de los trabajadores para las tareas eh, propias del sector. En el sector del vino y esta misma semana he llevado al Consejo de Ministros eh, el decreto poniendo en práctica esa flexibilización del PASVE, del plan de apoyo al sector eh, vitivinícola, con medidas en materia de destilación, en materia de almacenado, en materia de cosecha en verde y de, también de eh, mejor aprovechamiento en relación con los, las prestaciones vínicas. Que suponen un elemento, yo creo, por importe de 90,5 millones de euros, importante para responder al conjunto del sector vitivinícola, con especial acento en lo referente a los vinos de calidad, de denominación, de origen, muy afectados por el cierre del sector eh, de la restauración en España y también, en el resto, debo decir, de la Unión Europea y de países terceros, objeto normalmente de mercados de exportación y del, de respecto del cual estamos siguiendo muy de cerca e inclusive de forma suplementaria, me aprovecho para decirles, señorías, me planteo, nos planteamos desde el Gobierno poder llevar alguna medida adicional de promoción una vez se reactive efectivamente este, el canal Oreca a nivel internacional. En segundo lugar, una serie de medidas que, que pedí, como las anteriores, desde el primer día. Por escrito y después verbalmente al, al comisario, al comisario Vichekovsky, al comisario de, de Agricultura, eh, relativas a medidas de almacenamiento con financiación europea relativas a una serie de sectores. Algunos de ellos les puede parecer que no son de aplicación. Por ejemplo, estoy pensando en mantequilla o leche en polvo, pero es fundamental porque precisamente gracias a esas medidas hemos evitado, pues por ser inundados, ¿verdad? con determinadas producciones excedentarias en algunos países europeos y hemos conseguido efectivamente responder a la situación, otras de las que no nos hemos podido acoger, por ejemplo, las de almacenamiento en materia de quesos, eh, las, materi las relativas al almacenamiento en materia de ovino o caprino o de vacuno, o, mm, y en este contexto quiero mencionar en particular la medida que por diez eh, importe de 10 eh, millones de euros incrementada por algunas actuaciones específicas complementarias de algunas comunidades autónomas, nos planteamos en relación con el sector del ovino y del caprino. Y digo, entre otras medidas, porque estamos reexaminando las disponibilidades presupuestarias del Ministerio y no les quepa la menor duda que existe efectivamente alguna posibilidad adicional de actuación. Y estoy pensando. Particularmente, aparte de las medidas muy, muy importantes, como he citado antes, en relación con las cantidades disponibles del Instituto de Crédito Oficial, por ejemplo, en relación con el sector de la flor cortada o con el sector del ibérico, que lógicamente se han visto también afectados por esta situación y sobre los cuales estamos trabajando. Y finalmente, ayer mismo mantenía una reunión con la Unión de Criadores del Toro de Lidia. Es un tema que nos preocupa, que me preocupa como ministro y que, evidentemente, forma parte también de la actividad en la parte ganadera, en la parte de exportación ganadera, lógicamente, de este Gobierno. Eh, finalmente, eh, señora presidenta, señorías, si y no quisiera eh, prolongar en exceso esta intervención, en el ámbito pesquero, Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, hemos logrado eh, flexibilizar y disponer. Perdón, eh, eh, disculpa, vuelvo un momento atrás. Eh, en relación con el sector agrario, había olvidado mencionar una medida muy importante que se refiere a los fondos no comprometidos en el marco de la ejecución de las medidas de desarrollo rural, donde también hemos conseguido la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan otorgar apoyos de 7.000 hasta 7.000 euros en el caso de productores, agricultores o ganaderos individuales, 50.000 euros. En, en el caso de las pymes, hasta el 1 del conjunto del sobre relativo a los fondos de segundo pilar de desarrollo rural, fondo, los fondos no comprometidos, que es una medida complementaria en manos de las comunidades autónomas, gracias a las gestiones que yo mismo como ministro he efectuado ante la Comisión Europea, Reglamento que se encuentra en discusión entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Y que tiene que concluir de forma inminente, lo cual le dará un margen adicional a las comunidades autónomas en relación con estas medidas. Paso finalmente al sector de la pesca. Decía que hemos conseguido la, la flexibilización de las normas de aplicación del Fondo Europeo Marítimo y la Pesca hasta un importe de 50 millones de euros, que lo serán aplicables tanto en relación con el almacenado, una pequeña cantidad, como el apoyo a las organizaciones de productores de una forma más significativa y por importe de hasta 40 millones de euros en el caso de las paradas temporales llevadas a cabo por determinadas eh, partes del sector, determinados buques y determinadas eh, zonas. No quisiera dejar de mencionar, aunque también es una competencia en este primer caso, los que he mencionado anteriormente, lo es de la Administración General del Estado, lo es de las comunidades autónomas. Hemos logrado la flexibilización en relación también con ayudas suplementarias en el marco de la acuicultura y una gran novedad que es muy positiva y de la cual me siento muy orgulloso, las ayudas al marisqueo. Como ustedes saben, es una actividad básicamente llevada a cabo por mujeres mariscadoras, en relación con las cuales hemos conseguido efectivamente también que en la flexibilización del Fondo Europeo Marítimo de la Pesca pudiera hacerlas elegibles de determinadas medidas que serán aplicadas lógicamente por las comunidades autónomas eh, competentes sobre la materia. Concluyo, eh, señora Presidenta, señorías, me, eh, he sido quizás un, un poco largo en esta exposición, pero me han pedido ustedes que hable de una legislatura completa de cuatro años, me han pedido ustedes que hable de lo ocurrido en los últimos tres meses una densidad de acontecimientos y de proyectos que, ciertamente, pues, creo que vale la pena discutir entre nosotros. Pero quería concluir mis palabras señalando, en nombre del Gobierno y en el mío propio, como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, la voluntad de apoyo, la voluntad de trabajo, la voluntad de servicio público de transformación, la voluntad de que nadie se quede atrás en España en esta situación y, en definitiva, la voluntad de continuar todos juntos haciendo un esfuerzo por tener un país mejor y también un sector agrícola, ganadero,